Bueno, Cucarachas habla de Fercho y Bicho, que son dos personajes que se encuentran en una unidad habitacional y son amigos desde hace mucho tiempo. Y ese día, Gloria, la mujer de este hombre, desaparece. Casualmente llega Fercho y él le ofrece un negocio. Y ese negocio les va a cambiar la vida ese día. Mi personaje es un asalariado, es un chavo que es como clase media baja, más bien tirando la baja. Vive con su madre y su madre todo el tiempo se la pasa checándolo en el celular. El personaje trata de huir de ese ambiente, encuentra la manera le ofrece a su amigo vender algo y con ese dinero piensa ocuparlo para irse. Y este bicho es más bien un chavo que es biznero, le late la tranza y de eso vive. Y desde que salió de la secu a eso se ha dedicado siempre. Prácticamente es eso, bicho es alguien que vive al día. Si la miran estas paredes sería como fumarse 100 cigarros de un solo toque. Bueno, serían como 10. ¿De dónde es que apesta? Yo creo que es algo bien importante de la obra que destacamos, que el lenguaje escénico es muy fácil de digerir, tenemos tintes de humor, ¿no? Donde los chavos, más principalmente los chavos, como que lo pueden agarrar muy bien. Bueno, estamos aquí en Cucarachas, que está en La Capilla, calle de Madrid número 13, Coyoacán. Todos los domingos a las 18 horas hasta el 27 de marzo. Mi nombre es Isael Almanza y hago el personaje del bicho en Cucarachas. Hola, yo soy Fernando Sánchez y mi personaje es Fercho. Hola, yo soy Rodolfo Guillén y soy autor y director de Cucarachas. Estamos en Central 11.